subí, hazte subido. ¡Ay! ¡Qué gordo! Ahí. Muy bien. Muy bien, guapo, muy bien. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Estoy aquí con mi perrito mono. Y voy a hacer el furry tag o tag de la mascota, así que vamos a ello. Antes de que se me ponga nervioso. ¿Cuál es el nombre de tu mascota? Pues se llama Odie y es el nombre que ya tenía cuando lo cogimos y nos gustó mucho, así que se quedó como Odie, ¿a que sí, guapo? ¿Qué tipo de mascota es y qué raza? Pues como veis es el primo del Pancho. El primo del Pancho. Es un Jack Russell de pata larga y pelo corto. El Pancho es más bien de pata corta y pelo largo. Y él es bastante raro, no se ven mucho los Jack Russells de pata larga y pelo corto. Así que es único. Tanto chupar, tanto chupar. Bueno, ¿qué más? ¿Hace cuánto que tienes tu mascota? Pues la tenemos hace un año. Y sí, hace un año básicamente, más o menos, desde el otoño del año pasado. Casi un año. ¿Cuántos años tiene tu mascota? Pues también tiene un añito, porque lo cogimos con unos 3 meses, así que ya está a punto de cumplir un añito. ¿Qué cosas raras hace tu mascota? Pues, bueno, una de las cosas más raras es dormir boca arriba. Si puedo os dejar una foto por aquí para que veáis las posturas que coge este perro, porque la verdad es que hasta ahora no había visto un perro que durmiese boca arriba. Es bastante gracioso. Y luego, una cosa bastante rara también es que hace caca con la pata subida, o sea, como si fuese a mear. O sea, nunca lo he visto sentado, excepto cuando era muy muy cachorro. Ahora le ha dado por, a veces, mi novio le llama el perro paloma porque hace caca y pis a la vez. O sea, levanta la pata, hace pis y caca. Y a veces solo hace caca y lo hace levantando la pata, no lo verás nunca sentado. ¿Qué significa tu relación con tu mascota? Pues la verdad es que lo quiero mucho, aunque no es exactamente mío, es realmente es de mi novio, pero vive en casa de mis suegros, ya que nosotros pues no podemos hacernos cargos de, o sea, no tenemos un sitio adecuado para tenerlo, porque tenemos un piso sin terraza, sin jardín, sin nada. Y también estamos muchas horas fuera de casa, así que vive en casa de mis suegros y cuando no lo pueden tener, pues lo tenemos nosotros. ¿Cuáles son los pasatiempos favoritos de tu perro? Pues dar besitos, ya que sí, dar besitos, como todos los perros. Bueno, no sé si todos los perros dan besitos. Que te chupa, vamos. Que llegas, te chupa la pierna, que si le rascas te chupa el brazo, etcétera, etcétera. ¿Y qué más? ¿Qué más cosas te gusta? Ah, le encanta la pelota. Es el único juguete que tiene. Y además tienen que ser pelotas de tenis porque las destroza todas. Y es eso. O sea, ve una pelota de tenis y se vuelve loco. Es lo que más le gusta, ir detrás de la pelota, cogerla, hacer fuerza contigo y jugar un montón. ¿Y qué más le gusta? Pues lo típico de los perros, dormir y hacer el perro, básicamente. ¿Cuáles son los apodos que le pones a tu perro? Pues normalmente pues le llamamos también, bueno, aquello que le llamas cariñosamente, Odie Gordi, o Odito, o Chuchito, o también le llamamos Mendrugo. ¡Uy, mi Mendrugo! ¡Qué guapo es! ¡Ey, qué guapo! Y creo que he hecho todas las preguntas y no me he olvidado de ninguna porque pensé que iba a estar más nervioso de estar aquí sentado, pero hoy está tranquilito mi Odie, está tranquilito. Nos vamos a despedir. Ven, 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 ven. Hazles una demostración juguetona, demostración juguetona para mi suscriptora. Venga, que te rasco, que yo sé que te gusta, ¿eh? Ay, qué guapo que es mi Gordi, qué guapo es mi Gordi. Está tonto, está tonto. A ver si pone patas arriba, yo os lo enseño. Hoy no tiene muchas ganas de juguetear, ahora. Pues duerme básicamente así, como lo veis ahora. También le gusta que le rasque la barriga así. Pero esta es su super postura de dormir. No sé si habéis visto alguna vez un perro así durmiendo, pero el mío duerme así. Así que nada, venga.
Vamos a despedirnos. Adiós. No, no quiere despedirse. Quiere dormir. Venga, Odi. Despídete. Adiós. Bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Vente. Ven. Ponte aquí. Ponte aquí, siéntate aquí. Ahí, muy bien. Ahora te voy a dar. Pero mira ahí. Mira ahí. Mira ahí. Eres un tonto, tonto. No, solo si te sientas. Siéntate. Toma. Vente. Vente. Aquí. Vente. Siéntate. Siéntate. Vale. Ahí. Ahí. Tío, ¿qué te ocurre? Odi. Mira ahí. Mira la cámara. Que va a salir un vídeo muy guapo. Va a salir muy guapo. Sí, pero no te vayas. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Pero no, encima mío. No. Encima mío, no. No, besos ahora no. Besos ahora no. Besos ahora no. Cambiamos de lado. Para. No, en fin. Bueno, pues hoy vengo con el Furry Friend Tag. O el loco de mi perro. Porque no sé si lo estáis viendo. Vente, Odi. Vente a tu lado. A tu lado. ¿Qué va aquí? Ahí. Ahí. Vale. Bueno, pues estoy aquí. No, no. Me enfado, ¿eh? Para. Y como veis, es un juguetón porque... ¿Y ahora qué te pasa? Esto es para verlo y no creerlo.